lo que nos viene sucediendo a nivel sector, como pequeños y medianos comerciantes, como pymes de la provincia de San Luis, y en función de lo que se considera la tercera etapa de este aislamiento social, que ha sido denominado como distanciamiento social en este momento con respecto al COVID-19, es que la verdad se viene transitando con mucha incertidumbre dentro de lo que es propiamente el área de comercios en la ciudad y en la provincia de San Luis. A partir del acatamiento total en función de la disposición, ya sea de gobierno municipal, gobierno provincial o gobierno nacional, con respecto a las medidas de aislamiento, es que el sector cumplió perfectamente con lo indicado desde el Estado. Por lo tanto, eso no nos deja sin más en muchísima vulnerabilidad con respecto al cuadro de situación que se viene transitando, producto de la incertidumbre en cuanto a cuándo se va a resolver esta situación. Sabemos que se vienen haciendo muy bien las cosas, que evidentemente el aislamiento o el distanciamiento viene cumpliéndose a rajatabla y las medidas o los resultados son sumamente positivos. Esperamos haya algunas propuestas, algunas respuestas. Nosotros sabemos perfectamente que esta situación es una situación sumamente difícil. No nos compete solamente a nosotros, nos compete a todo el mundo. Hay hábitos en la población que han sido cambiados y van a cambiar por mucho tiempo. Esperamos con esos cambios ver cómo se acomoda el circuito comercial para ver qué respuestas podemos ofrecer a nuestros clientes y qué respuestas también tenemos de los clientes hacia el día que se pueda habilitar la circulación, que viene muy bien, porque sabemos que en la provincia se viene llevando muy bien todo el cuadro de cuidado hacia el conjunto de la población. Esperemos tener buenas respuestas, esperemos tener respuestas prontamente para la salud, para el bienestar de todos los ciudadanos de la ciudad y de la provincia. Thank you.